Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. What's up, everybody? Peter McKinnon here. ¿Qué mierda? Este no es el intro. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Disculpen que me había equivocado un poquito en esa intro, pero esta sí es en realidad la mía. Como pudieron observar en el título del video, este es mi primer trabajo oficial en Bogotá. Estoy contratado. Aquí tengo mi contrato. Por razones obvias, no puedo decirles exactamente el nombre de la compañía y todo, pero lo que sí les puedo decir es que se me olvidó traer el suéter. Un momentico, denme un chance. Listo, mucho mejor. Ahora sí. Bueno, ya empecé mi primer trabajo. No se imaginan lo contento que estoy, lo feliz que estoy, gracias a Dios. Estaba esperándolo de verdad, este trabajo. Y bueno, como les había dicho antes, no puedo decir mucho sobre la compañía porque en el contrato dice específicamente que yo no puedo mostrar en ninguna red social el nombre de la compañía y esto. Lo que sí puedo decirles es que, bueno, soy agente bilingüe, trabajo para un call center, y bueno, el horario de trabajo va a ser de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los primeros 5 meses, tengo 5 meses de entrenamiento, o sea que la campaña es un poquito difícil. Y después de ese periodo de 5 meses, ya empiezo ya, como quien dice, a operación. Una vez empezado ya en operación, ya el sueldo me sube un poquito más y eso es lo que me tiene contentísimo. Entonces, bueno, ya mi segundo paso es buscar una casa más cerca de donde voy a trabajar, porque me queda un poquitico lejos. En el Transmilenio me lleva como una hora. Depende de la hora, si es la hora pico, si es en la hora, si de repente es después de las 9 de la mañana o en el mediodía, ya se calma un poco la cosa. Pero justamente el horario que yo empiezo, que es a las 8 de la mañana, ese horario es el más complicado. Entonces, bueno, tengo que buscar mudarme más cerca. Voy a ver si de repente este fin de semana salgo con mi hermano a buscar algunas casas por allá, a ver los diferentes precios, y que hay mucha variedad de precios. Hay entre 400, 450, si es una habitación. Depende de la zona, depende del estrato, que bueno, yo después más adelante les explicaré exactamente cómo se divide eso. Les traeré mostrando de repente un mapa o algo en la pantalla. Pero como les digo, de repente un apartamento de dos habitaciones, de dos a tres habitaciones, dos baños, un baño, puede salir, por lo menos tengo una ya que ya busqué en internet, que la estaré llamando de repente el sábado, que sale en 600.000. El precio no está mal, tampoco está muy bajo, pero bueno, por 600.000 y con el salario que voy a ganar, creo que puedo cubrirlo. Ahora, no sé si de repente estoy tomando una decisión muy rápida y muchos de ustedes se cagarán de la risa y pondrán un montón de comentarios estúpidos abajo del video. Pero voy a intentar, no estoy seguro, voy a intentar a ir con el contrato a un centro comercial que se llama Éxito. Voy a tratar de ir y pedir una tarjeta de crédito a ver si me la pueden dar. Bueno, ustedes se reirán de mí después al final de este video si les muestro que me la dieron o no me la dieron. Ya veremos entonces si me la dan o no me la dan. Crucemos los dedos. Ojalá que sí.
Pues no. No me la dieron. Como yo les había dicho al principio, estoy tomando una decisión muy rápida. Yo ni siquiera tengo vida crediticia todavía. La muchacha me dice, no, espérate un mes. Y me recomendó que comprara una línea, o sea, que le metiera un plan telefónico. Que le metiera un plan telefónico que paga una renta, por decirte, 30, 40 mil, 50 mil pesos al mes a la línea telefónica para ir creando vida crediticia. Cosa que no sabía. Entonces, bueno, para aquellos que tengan pensado pedir una tarjeta de crédito así, así como yo, primerizo, ya saben. Y bueno, ya cambiando el tema un poquito fuera de lo de la tarjeta de crédito, quería echarles un cuentico sobre unos comentarios que personas colombianas, bueno, de aquí, de Bogotá, que colocan en el video, que dejan comentarios malos, racistas, que dicen que los venezolanos venimos aquí a quitarle el trabajo a los colombianos. Sí he notado muchos comentarios en el último blog, noté muchos comentarios así negativos como positivos. Muchos colombianos dando la bienvenida, deseando mucha suerte a todos esos venezolanos que vienen acá a ustedes saben, a trabajar, a luchar, porque de por sí el venezolano es muy trabajador. Entonces, cónchale, también les quería contar una cosa, que no solamente eso pasa aquí, lo de los colombianos que nos hablan mal, nos dicen que venimos a quitarles el trabajo. Eso no solamente pasa aquí. Les quería también echar un cuento de que yo en el 2008, yo viajé a Irlanda, yo viví 4 años y medio en Irlanda. Y pasaba lo mismo en Irlanda, con todos los latinos, con todos los inmigrantes como tal. Entonces, yo llegaba a escuchar de mucha gente que decían que los irlandeses son muy racistas. A ellos no les gusta también, tampoco no les gusta las personas, los inmigrantes, la gente de afuera, que dicen que viene también a quitarle el trabajo y esto, pero personas que dicen eso, ¿cómo te digo? Son personas flojas, son personas que no trabajan, que no hacen nada, simplemente esperan a que algo les caiga. Entonces, estaba pensando en hacer una entrevista de repente, caminar por las calles aquí de Bogotá y de repente detener a una que otra persona para hacerle unas preguntas sobre qué opinan de este tipo de comentarios que hacen algunas personas. Pero entonces me puse a buscar en YouTube y conseguí a un pana, se llama Oliver. Yo les voy a dejar aquí, de repente aquí, para ver, aquí en esta esquinita de aquí arriba les voy a poner el video. Él vive en Perú, él es un venezolano que vive en Perú, él está recién allá y también hizo un blog precisamente hablando de esto, de que los peruanos dicen y le dejan comentarios en sus videos de que los venezolanos llegan allá a quitarle el trabajo a los peruanos y esto, y él sí detuvo, él salió a caminar un día y detuvo a unos peruanos y les hizo las preguntas. Y vean lo que le respondieron. Por eso les digo, entren aquí en el blog de él. Yo les voy a dejar el link en la descripción de este video para que lo vean. Para que vean que no soy yo el único que habla. O sea, que piensa lo mismo y que está diciendo lo mismo. Que en todos los países pasa. En todos los países pasa. Cuando uno llega de inmigrante a otro país, siempre va a haber gente que te va a decir, que te va a hablar mal, que te va a decir, no, ustedes vienen a quitarnos los trabajos y esto. Pero precisamente para eso les quiero mostrar este video, para que escuchen lo que dice la señora y el señor, la cual Oliver le hizo la entrevista, y se puedan dar cuenta de qué es lo que pasa. Bueno, como les decía, en Irlanda era el mismo problema. En Irlanda, caminando, incluso tú caminabas por la calle y los irlandeses, nato, se te quedaban mirando así como que tú no eres de aquí, o tú entrabas algunas veces a una tienda. No todos, no estoy diciendo que todos, pero sí muchos. Y no solamente con los latinos, con los venezolanos, los brasileros, los polacos, alemanes, chinos, de todos. Habían de todas las nacionalidades.
Y era el mismo problema. En todo, tú siempre escuchabas de que ellos no les gustaban porque venían a quitarle el trabajo. Pero resulta que los que hablan así, lo que dicen ese tipo de preguntas, lo que te cuestionan y te dicen que ustedes vienen es a quitar el trabajo, son unos zánganos sinvergüenza que no trabajan, simplemente esperan como que el trabajo les caiga. Porque si tú quieres, tú quieres trabajar, tú le quieres echar bola, coño, tú sales y tú buscas. El que busca consigue, hermano, el que busca consigue. Si no, quédate en tu casa viendo televisión. Entonces, no quiero como les digo, pues, tampoco es que estoy hablando aquí mal de los colombianos y esto. Es ciertas personas. Y no solamente es aquí, eso pasa en todos los países. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a eso, simplemente como que hacer oídos. No pararle, como quien dice, no pararle bola, porque tú no vives de ello, tú te esfuerzas, tú mismo te esfuerzas para conseguir tus cosas. Entonces, como les digo, yo tengo un mes aquí y yo estaba buscando trabajo y hasta que al final, bueno, por suerte conseguí esa compañía pero que si yo no busco trabajo, yo no consigo. Si yo no estudio, si yo no me preparo, yo no voy a conseguir. O sea, se me cierran las puertas. Mientras más preparado tú estés, tú tienes más oportunidades. Con todo y eso, hay personas que no estudian, les cuesta, pero siempre consiguen un trabajo. Siempre consiguen. Siempre, siempre. Bueno, amigos, entonces, ya no sé qué más contarle. Yo creo que ya es hora de irme a la casita porque me está dando mucho frío. Bueno, amigos, con esto quería despedirme de ustedes. Gracias, gracias de verdad a todas las personas que nos soportan, a mí. A todos aquellos venezolanos que también están aquí echándole pichón. Bueno, amigos, fuerza. Fuerza, lo que le digo, fuerza. Y para aquellos venezolanos que están todavía allá en Venezuela y tienen pensado salir del país, bueno, hagan el mayor esfuerzo que puedan, hermanos, que siempre hay oportunidades ahí, oportunidades ahí. No solamente aquí en Colombia, en Ecuador, Perú, Chile, hay muchas oportunidades. Pero haciendo bien, no rayen a los venezolanos, como hay muchos que están pasando, que he visto, que incluso aquí he escuchado también que venezolanos que vienen y roban, que los han agarrado. Incluso he visto fotos por ahí en el Facebook de que agarraron a dos venezolanos por haber asaltado a un viejito y le dispararon, cosas así. O sea, coño, hermano, eso es lo que de verdad no me cabe en la cabeza. Tú estás en Venezuela y vas a venir para acá a robar. Vas a ir a otro país. Entonces rayas a los venezolanos. Los rayas. Entonces por eso, por culpa de carajos como eso, es que entonces de repente vienen esos comentarios de que ustedes vienen aquí a joder, que ustedes vienen esto. Entonces, coño, hermano. Piénselo, hermano, o sea, que creen que quieren conseguir las cosas fáciles así, no, trabajando, hermano. Hay muchos venezolanos también que me he encontrado en el autobús, en el Transmilenio, vendiendo dulce, vendiendo chocolate o cantando, de todo, hacen de todo. Por lo menos, coño, es algo más honesto, no estás robando. Con eso me despido, amigos. Ya estoy hablando ya mucha paja, ya. Les recomiendo mucho el canal de mi pana Oliver aquí. Otra vez le voy a dejar el espacio, vamos a ver si lo pueden ver aquí está. Ajá. Chéquenlo, él vive en Perú, para aquellos venezolanos que también quieren ir a Perú. O no solamente venezolanos, colombianos, chilenos, el que sea, que quiera ir allá, bueno, échenle un vistazo a su canal y suscríbanse. Y bueno, para aquellos que no están suscritos a mi canal de una vez, bueno, se les digo, suscríbanse, no olviden darle like al video. Eso me ayuda mucho y me motiva a mí a seguir creando este contenido, saliendo con mi cámara, con el drone. Aquí les muestro, aquí tengo la cámara. Cada vez que puedo. Eso es lo que le iba a decir también, que casi lo olvido. Empiezo entonces de 8 de la mañana, 7 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, mi trabajo. Entonces, posiblemente los días que tenga libre va a ser sábado y domingo. Esos días estaré 100% seguro de que esos días estaré subiendo vlogs. Voy a tratar de hacer los vlogs más excelentes, o sea, con efectos y todo para que a ustedes les guste y mostrando siempre la ciudad,
lo bonito para que ustedes vean cómo es Bogotá. Con eso me despido, amigos. Que tengan un excelente día. Les deseo lo mejor en su vida, en su trabajo, con su familia, salud, sobre todo salud. Y bueno, amigos, denle un thumbs up, pulgares arriba, manito arriba al video y gracias por vernos. Y peace.